Hola mozalbetes, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 16 de Siberia 2. Estamos aquí en el mundo de los sueños, perdón, en el pasillo de los sueños de Hans. Ay, vamos a ver. Esto me recuerda mucho eso, al Siberia 1, a Baladilén, a la cueva que había fuera de Baladilén. Vamos a ver si estamos en lo cierto o no. Sí, estamos en lo cierto. Es exactamente lo que nos temíamos. Supongo que aquí estará Hans, ahora posiblemente recordando su niñez o algo así. Vamos a ver. No me acuerdo de que aquí hubiera más. Bueno, a ver, no me acuerdo muy bien de cómo era el escenario. Ah, mira, aquí está el juguete de mamut, ¿vale? Perfecto. Nada más por aquí, vale. A ver, desde luego. Espera, ¿hay algo más aquí? No, parece que eso es todo. Es raro porque muchas veces cuando completas la acción en un lugar ya te deja de... O sea, ya no puedes interactuar más con ese sitio, pero parece que en ese caso sí. No sé muy bien por qué. Vale. Necesitamos el juguete de mamut, evidentemente, para poder convencer a Hans de que vuelva. De que vuelva al mundo. Sí, esto es clarísimamente las afueras de Baladilén. La parte de atrás, esa. Vale, parece que todos los caminos alternativos están un poco más difuminados. El barco está perfecto. Que cuando lo vimos nosotros estaba hecho mierda, ¿os acordáis? En el Siberia 1, este barco estaba hecho polvo. Así que esto debe de ser en tiempos... pues más mozos, ¿no? De Hans o algo así, no lo sé. O simplemente como lo recuerda él, en plan todo más idílico y eso. Qué bonito volver a ver el Siberia 1, aunque sea de esta forma. Oh, y la musiquilla. Qué bonito. Aquí hay alguien. Esto ya es justo pues la entrada a Baladilén. Y aquí hay alguien. Hola, es una niña, ¿no? Buenos días. Buenos días, señorita. Vale. Kate, Hans y muñeco mamut. Vale, pues Kate. Me llamo Kate Walker y vengo de Nueva York. Yo soy Ana Vorarlberg. ¡Ana! Vivo aquí en Baladilén. Es la hermana de Hans. ¿Te llamas Ana Vorarlberg? Sí, señorita. Vorarlberg como mi padre, Rodolf Vorarlberg. Sí, claro, no como Hans al fin y al cabo. Hans Vorarlberg y tú, ¿sois de la misma familia? Sí, en fin, no lo sé. ¿Cómo que no? Sí o no, es amigo mío, ¿sabes? Hans no tiene amigos, señorita. Sí, definitivamente esto es el pasado, cuando Ana y Hans eran pequeños. Y Hans... Uy, Dios mío, que me suena el teléfono. Qué barbaridad, ya está. Y Hans, claro, era como un niño un poco raro, ¿no? Apartado y tal. A ver, Vorarlberg padre. Me gustaría conocer a tu padre, Ana. A estas horas debe de estar en casa. Si no, está todo el tiempo en la fábrica. Pero está prohibido el paso a los extraños. Yo ya puedo entrar en esa fábrica, me la conozco ya de pe a pa. Ana, ¿tú sabes de quién puede ser este muñeco? No, pero conozco a alguien a quien le interesará seguramente. A Hans, seguro. Baladilén. ¿Estamos cerca de Baladilén? Sí, está justo ahí abajo. Es ahí donde vivo con mi padre y mi hermano. ¿Conoces la fábrica Vorarlberg? Sí, pertenece a mi familia. Estas preguntas están ahora ya un poco fuera de lugar porque evidentemente ya sabemos que es Ana, la hermana de Hans, y que por lo tanto ella trabajó en la fábrica también. ¿Tienes un hermano? Sí, pero mi padre prefiere que no hable de él. ¿Y eso por qué? Desde que tuvo el accidente, mi hermano está un poco distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado en él? Pues ha cambiado que ya no es igual, pero yo le sigo queriendo. ¿Dónde está? Padre lo ha encerrado en el granero. Lo castiga a menudo porque hace muchas tonterías. Oh, tiene que sentirse triste. Oh, no. De esa forma está tranquilo y sigue haciendo sus proyectos de autómatas sin precisión ni orden, como diría padre. Hasta luego. Adiós, señorita. Vale, ya sabemos dónde está Hans, en el granero. El granero supongo que será el ático de la casa, ese de... al que fuimos en el Siberia 1, donde encontramos ahí un dibujo de un mamut y tal. Imagino que será allí arriba. Vamos a ver si es allí. Dios, qué recuerdos esto de Siberia 1, qué barbaridad. Es que es igual, simplemente pues eso, con la distorsión esta que le han metido y tal. Pero es que es exactamente lo mismo. ¿Podremos entrar en la casa del contable? Aquí está la panadería. Claro, parece que no está el panadero fuera. El Siberia 1 estaba fuera, el señor.
Y voy a intentar ir también, ya que estamos, a la posada. A ver si podemos entrar en la posada, hombre. Ya que está la fábrica, que será donde evidentemente tengamos que ir. Pero quiero curiosear. No, no puedo entrar, qué pena. Vale. Oh, qué recuerdos. Y la música preciosa, como siempre. Vale, está la puerta abierta, menos mal. Sí, imagino que en el sueño no tendremos que resolver muchos puzzles ni nada. La fábrica estaba por aquí, por este lado, si mal no recuerdo. Por ahí era la estación o... Ah, no, el cargadero de baterías o algo así. ¿Por aquí no puedo ir? Ah, no, claro, que lo que tenemos que hacer es ir al granero, calla, calla. El granero está en la casa. Y la casa estaba por aquí, me parece, a la derecha del todo. Sí, porque lo de arriba era la estación. Sí, sí, es aquí, vale. Ah, podemos entrar. Parece que ahora podemos entrar por la puerta. Vamos a ver por fin el interior de la casa de Vorarlberg. No me puedo creer. Ay, pues sí, qué chulo. Y qué nervios. En el Siberia 1 no pudimos entrar aquí dentro. Tuvimos que entrar ahí al granero por la, o sea, la parte de arriba, de mala manera. Vale, aquí está el padre, está en casa descansando. Vamos a hablar con él un poco, a ver qué nos cuenta. Hola, señor. Por favor, señor Vorarlberg. Ah, usted es la nueva camarera, me imagino. No es muy puntual que digamos. Le daré instrucciones en cuanto vuelva de la fábrica. Lo siento, señor. No soy una camarera. Pero entonces, ¿quién es usted y qué quiere? Sí, presentémonos primero. Me llamo Kate Walker. Soy amiga de su hijo, Hans. Señorita, por lo que yo sé, Hans no tiene amigos. Ese chico se ha vuelto totalmente imposible de frecuentar. Yo puedo asegurarle todo lo contrario, señor Vorarlberg. Señorita... El que hasta ayer era mi hijo. Hasta ayer. Hoy no es más que un espíritu debilitado, atormentado por caprichos extravagantes y manías grotescas, constantemente intentando una mala jugada. Es cierto, ya se me había olvidado que el padre renegó de Hans, porque eso lo vimos en el Siberia 1. Al volverse así un poco tarumba Hans, el padre pensó pues que se había vuelto débil, muy tarao y tal, y no sé qué, y como que... Bueno, que al final lo sacó de la familia, ¿no? Lo desheredó. ¿Sería posible ver a Hans, por favor? Imposible. Está castigado en el granero. Es muy importante, señor. Señorita, Hans está arrestado en el granero hasta nueva orden. No quiero que vuelva a cometer más tonterías mientras estoy en la fábrica. Fábrica, venga. Está usted volviendo a la fábrica, ¿verdad? Por supuesto, como todos los días. ¿Hans va con usted? Por nada del mundo. Ese pobre chico ha perdido la precisión y el orden. La precisión, señorita. La precisión y el orden son las dos cualidades esenciales del fabricante de autómatas. Adiós, señor Vorarlberg. Sí, claro. Adiós, señorita. Precisión y orden. Hombre, a ver, es cierto que a Hans quizás un poco de precisión y de orden sí que le falta. Pero bueno, yo qué sé. Lo compensa con una creatividad sin límites, al fin y al cabo. Esto... Este chisme está atascado. ¿Y si le este damos? Este chisme está atascado. Está atascado, vale. Anda. Ahí, que sea una hora en punto, venga. Este chisme está atascado. ¿Nada? Cachis, este chisme está atascado. Vale, pues posiblemente necesitemos alguna otra cosa para meter aquí. No pensaba que fuéramos a tener puzzles aquí, sinceramente. Me imaginaba que esto iba a ser más en plan... un poco pues la historia de Hans y todo eso. ¿Por aquí abajo qué tenemos? Vale, es esto de aquí. Vale, pues vamos hacia arriba. Vamos a subir nosotros al granero. A ver si podemos entrar. ¿Será aquí arriba? Sí, la verdad es que hemos subido bastantes pisos, si os dais cuenta. ¿Y está cerrado? No me jodas. Imposible. Está cerrado a cal y canto. Inventario no tengo, ¿no? Bueno, sí, tengo el mamut, pero eso no me ayuda. Vale. Vale, lo único que se me ocurre es hacer que el reloj de abajo funcione para que el señor Vorarlberg piense que es la hora de ir a trabajar o lo que sea. Y que se pire. Y yo qué sé, entonces pues ya rebuscar la llave o lo que sea que necesitemos. Pero sí, es que eso hay que darle cuerda seguro, ¿eh? Ah, vale. ¿Y por qué me deja este detalle? ¿Por qué me deja verlo? ¡Ah! Calla, porque... ¡Ay, qué tonto estoy! Espérate. Son las 3... Van a ser las 3. ¿Vale?
Entiendo que a las 3 es a la hora a la que tiene que entrar Hans a trabajar. Entonces. Hostia, puta. ¡Y Dios, me he pasado! ¡Ah, cago en la leche! Voy a poner esta parte de aquí debajo a las 3. Y a ver si... Bueno, de hecho, las 3 menos cuarto, ¿no? ¿Qué he hecho? He confundido las 3 con las 12. A ver. Si lo pongo aquí, este suena. Este chisme está atascado. No, no suena. Vale, voy a moverlo entonces hasta las 3 menos cuarto. ¿Cuál se mueve más rápido? Este de aquí. Este que se mueve en mitades, ¿no? Este se mueve en mitades. Y este se mueve mitades también, pero a una fase distinta, como quien dice. Vale. Entonces, 3 menos cuarto, decíamos. Joder, tengo una memoria de pez. 3 menos cuarto, sí. A ver. 3 menos cuarto. Ahí. Este chisme está atascado. Tío, ahora es a la misma este hora que arriba. Está atascado. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Bueno, pues llevo aquí un rato probando y ni idea de lo que tengo que hacer. Entiendo que el truco de esto está en hacer que suene el reloj, ¿vale? Y que el tío este, el... joder, Vorarlberg padre, que no me acuerdo cómo se llama, vaya a la fábrica, ¿vale? Que sea su hora de entrar a la fábrica o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que no sé a qué hora entra, no tengo ni idea. Y lo único que se me ocurre es volver atrás para preguntarle a... para preguntarle a Ana, ya que estaba allí. Yo creo que es la única que nos puede dar esa información. Si es que no nos la dio ya y yo no presté ninguna atención, que también puede ser, y entonces esté en un lío y tenga que mirarlo por ahí. Pero espero que no, porque no se me ocurre otra forma de descubrirla ahora. Vamos a ver si... si sigue estando Ana en el sitio, con suerte, y nos dice a la hora a la que entra su padre a currar. Vale, Ana sigue aquí, así que imagino... ¿Ana? Al menos puedo, ¿sí? Con ella podemos hablar. ¿Sabes a qué hora tu padre vuelve a la fábrica? ¡Perfecto! Sí, a las 7:15 exactamente. Muchas gracias. Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que poner el reloj a las 7:15. ¡Hala, vamos para allá! Vale, aquí estamos de nuevo. La niña, Ana, dijo que a las 7:15 entraba su padre a currar, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Vamos a poner esto a las 7:15, a ver qué pasa. 7:15, ¿no? Dijo, sí. Aquí. Esto sería a las 7:15. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta mierda suene? Este chisme está atascado. Este chisme está atascado. Ah, este vale. Este chisme está atascado. Perdón. Que se me va la olla. Este chisme está atascado. No puedo hacer que... ¿Qué tengo que hacer ahora para que estas cosas giren? A ver, voy a probar a sincronizar esta historia con la hora que hay arriba. Es evidente que aquí arriba tenemos tres opciones. Tenemos este el timbre, pero también tenemos los dos señores. Ahí está la cosa. Si lo sincronizamos con la hora de arriba, es como que le da vale. Y ahora si cambio la hora, ¿qué pasa? Vamos a poner ahora que la hora son las... era las 7:15, ¿no? A donde teníamos que ir. Madre mía, vaya con el puzzle este, ¿eh? Llevo aquí un rato, no creas tú que no. Este chisme está atascado. Aquí abajo, quizás. ¡Vale! ¡Dios mío! Oye, ¿y ahora qué? Ah, vale. ¡No suena! ¡Tenéis que sonar, por favor! ¿Qué tengo que hacer ahora para que suene esto? ¿Hacer que sea tarde, quizás? ¿Que sean las... las 8? O que sea ni media o algo así. A ver. Las 8, venga. Ya son las 8 en punto, tío. ¿Qué hago en la leche? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, espera, creo que estoy empezando a entender. Vale, esto está llegando a la hora. ¿Pasará algo cuando llegue? ¿Cuando llegue a las 3 en punto? Es que, claro, esto es simplemente el reloj. Pero el reloj no le he cambiado de posición. Y esto de aquí es para configurar la alarma, creo yo.
Vamos a volver a configurarla a las 7 y cuarto. Espérate, a ver. Dios, este puzzle es un puto lío. Ahí, a las 7 y cuarto. ¿Nada? Nada de nada. No, 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 no es la hora, no es la hora. Sí, yo ya sé que no es la hora todavía, amigo. ¿Y qué pasará cuando esto llegue a las 3 en punto? Porque va lentísimo, madre mía. Bueno, va lentísimo, ¿no? En realidad va súper rápido porque va casi... No a minuto por segundo, ¿sabes? Pero cerca. Yo creo que no va a pasar nada cuando llegue a las 3 en punto. Está a punto, está a punto, está a punto. A ver, 3 en punto. Y no hace nada. ¿Cómo puedo cambiar la hora de ahí arriba? ¡Anda, coño! Vale, 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 vale. A ver. Vale, ¿y ahora cómo quedará esto? ¿Qué? ¿Por qué ahora es esa hora? No entiendo nada. 7 y cuarto. La alarma está puesta a esa hora. Si le doy aquí, ¿qué pasará? Por favor, plántate en las 7. Dios mío, se ha vuelto loco. ¿Tengo que pararlo sobre las 7? Igual es eso lo que hay que hacer. Tío, me parece una locura esto, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Que no me da tiempo! Dios, vete tú a saber a qué hora lo habré parado. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué dices? ¿Las dos? ¿Pero qué me estás contando? Vete para adelante un poco, anda. A ver, párate ahora. A ver ahora qué hora está. Ya, al azar un poco. ¡Eh! ¡Ahora se ha pasado de la hora! ¿Qué me dices? Se ha pasado de la hora. ¿Y si pongo que la alarma sea ahí media? Para. Allí, que suene ahora, a las 7:30. Siendo así debería de sonar ahora a las 7:30, ¿no? Y ya sería tarde. Venga, vamos, ya está a punto de llegar. Ya está a punto de llegar. Venga, suena, por favor. Pero, tío, ¿por qué no suenas? ¿Por qué no suenas? Si te he configurado, cabronazo. Dios, qué depresión de puzzle. ¿Te puedo parar? Encima no puedo parar esa mierda ahora. Vamos a ir atrás en el tiempo un poco. A ver. Dios, ¿a quién se le ocurrió este puzzle, de verdad? Voy a poner esto a las 7 y cuarto. Porque esto tiene que estar a las 7 y cuarto fijo. Porque no tiene sentido que nos hayan dicho esa pista si no. 7 y cuarto, vale. ¿A qué hora está esto ahora puesto? A las 2 otra vez. Venga, le damos a dar para adelante un poco. Esto es para adelante, ¿no? Sí. Vale. ¿Y ahora son? Pasadas. Le doy un poco para atrás a ver qué pasa. Solo un poco, solo un poco. ¿En serio, tío? ¿Ahora otra vez las dos? Madre mía, qué barbaridad de puzzle. Madre mía, llevo un rato intentando encajar todas las cosas y esto es una barbaridad, esto es una locura. Pero se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué pasa si pongo el reloj a correr a tope? A ver, vamos a ver. 5, 6, 7. ¡Sonad! ¡Oh, madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Por fin! ¡Por fin! Había que darle a la campana a mano. ¿Pero qué sentido tiene? ¿A quién se le ocurrió este dichoso puzzle? Uf. Vale, ha dejado ahí la llave de Hans. Adiós, tío. Mira lo que erguido va él. Madre mía, qué barbaridad. Qué tedioso ha sido esto. No sé el rato que llevo aquí. Espera, vamos a por la llave. ¡Buah!
Vamos a apañar la llave. Si estoy mirando a ver si hay algo más en la sala. Dios. Llave del granero. Sigo resoplando, porque es que no sabéis el rato que he estado aquí haciéndole imbécil, poniendo las agujas a las 7 y cuarto. No funcionaba. Buah. Bárbaro. A ver. Imposible. Está cerrado a cal y canto. Venga, llave del granero. La usamos aquí, yo creo que ya. Ábrete, por favor. No quiero volver a ver ese reloj en mi vida, vamos. Vale, aquí estamos. Dios, otros muchos recuerdos de Siberia 1 aquí arriba. Qué barbaridad. Míralo, Hans. Hola, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, qué jovencillo. Hans, soy yo, Kate. No sé si me recordará, porque claro, esto se supone que es en el pasado. Jolín, ahora me están llamando por teléfono. Esto se supone que es en el pasado, pero... pero claro, no sé si Hans se acordará de nosotros o no. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo veremos a ver cómo continuamos, porque madre mía, tengo la cabeza como un bombo después del dichoso puzzle ese del reloj. Así que nada, amigos, un saludete.